hace. ¡Qué mano sacó! Ni él la puede creer, sí, qué mano sacaste, gringo. ¡Qué mano sacó Forsyth desde la esquina! ¡Va a jugar Cristal, Alberto! La gente reclamaba que la cruce a la izquierda, la gente reclamaba que saque el centro, la gente reclamaba que se la dé a la derecha a Chará. Prado esperó, se tuvo fe y sacó un excelente remate. Farfán, la pelota para Farfán, le va a pegar al arco. Es buena la respuesta de George Forsyth. Muy que buena. Se le escape el gorrito, pero no la pelota. Es muy buena. Aquí lo tienen de nuevo. No solamente es buena la estirada, sino que además agarra la pelota. Por parte de Guevara le queda Sagacento. Responde el portero. La defensa de Alianza Lima entre los dos centrales, una pelota que queda boyando ahí. Ninguno de los dos centrales se anima ahí. Y le queda muy bien para Sagaceta, que le pega muy bien. Fuerte, pero muy buena reacción de Forsyth, que sale la pelota y sí. Manuel Marengo, le quedó al Michael Guevara, giró bien, le va a pegar, respondió muy bien Forsyth, muestra lo suyo. A favor del Sport Boys del Callao. El que le va a pegar es Michael Guevara, le va a quedar a Pedro García, este empate está notable. Un buen partido, anda en peligro de gol a dos áreas, tremendo pelotazo de Pedrito. Lo batón, la pelota para David, David está echado. Adelantado. Ahora, aquí está tapada el Forsyth, ¿no? Uno a uno el partido. Así respondió. San Martín, mira el centro. Llega García. Pelota para Guamán. ¡Uy! No salir un golazo, pero de aquellos, ¿no? Le pega con la parte externa. Y miren lo que hace Forsyth. Creo que se iba, pero aún así, Juan seguro. Tiro de esquina, Cristal, la cerveza de los peruanos. Muy molesta la hinchada de Alianza. Ayer también hinchada la U, ¿no? Ahí busca salida. Alianza, cuidado, se complica. ¡Alianza! Le pegaba de esta manera el equipo guaradino con Renzo Guevara. ¡Qué posibilidad que acaba de desperdiciar Unión Guaraná, Ramón! Incate por parte de Sagua. Aquí viene Cachito Ramírez. Un minuto tuvo Bolognesi, Alianza Lima con los dientes apretados y terminó con esto que pudo haber sido un golazo si no estuviera George Forsyth en el arco. Claro que sí. Niño, la pelota para Torres. Vamos a ver fútbol. Me refiero a que habitualmente Torres ataca por derecha y Julio García lo hace abierto por izquierda. Ahora han cambiado posiciones, por lo menos en el inicio del partido. A ver qué sale de esta, va a salar. Manzanón libre, Manzanón. Apareció abajo George Forsyth desde la esquina. Sacó bien la nave Montaño, lo vio Céspedes. Ya la puso para Céspedes. Aquí va Céspedes, habilitado. Arranca Céspedes, abajo George Forsyth. Felizmente se recuperó George Forsyth, pero una vez más. Vicio cerca, está Montaño, le pegó a Aparicio. O George Forsyth. Buen disparo de Coy Aparicio. Esta vez colocó el balón, no le dio tanta potencia y casi le hace daño al el arco de Beto Alonso. Vamos a ver, Palau, Alonso al segundo palo, Forsyth. Ahora sí, el número uno de Alianza. Gracias a Perú Mágico, el canal internacional de cable mágico. Nuestros compatriotas residentes en el exterior y ciudad. Tiene el Galvez, aquí está Domínguez, mete el centro. Bien, con García jugando la pelota, adelantando a Domínguez y lo demás ustedes lo tienen en pantalla. Atención. Le va a pegar Alonso. Balón cerrado, cuidado. Sacó la mano Forsyth. Te escuchó Alonso, esto sigue 1-1. En qué buen momento está Forsyth. Uno Perea, la pared estaba cantada. Buena toma. Qué error de la defensa, aquí está el empate. Salvó el portero Forsyth, insiste por Anca. Aquí ya se había producido el error, me parece que había sido Aracaki. Dos defienden dos. Saula Puente y Ascoy. Ascoy el gol. Tapó Forsyth. De una. Casi llega el primero del rival, Juanma. De un error grave de Saritami y de Segarra pudo Alianza Lima lamentarse. Gracias a su arquero que contra. Este proyecto por derecha. El 22, Samito Prado. Aquí sale mal. Rinaldo cruzado al piso. Samito Prado. Párese. Vocación al momento. De querer buscar la pelota a la gente de Alianza Lima con Rinaldo Cruzado. Fíjate, Alberto. No, se la dejó servida. Eso no penal.
En una sola palabra, ¿sí No, al fondo. Ahí generó muchísimas oportunidades. Te diría que en esos primeros 10 minutos Intigá generó más de lo que generó Alianza en todos estos partidos. Sí. Y Alianza e Intigá sumados incluso. Llega muy bien en una primera con Reaños, ahí está el cabezazo. A favor de Cienciano de Cusco. Babutrón le pega. Atajó Forsay. Atajó Forsay. Empieza bien Alianza. Acaba de perder su remate Jair Butrón. Intuyó Forsay que el remate, debido a la característica de Butrón, que le pega fuerte, podía ser. Pero Sosa, le queda el espacio. Sosa y el primero. Sosa va a definir. Sosa. Sus jugadores que aguanten, son 10 minutos, los que faltan un poquito más tal vez, y que formen en posiciones defensivas. La pelota parada para Melgar, que busca el primero. Aquí Matuti busca la sorpresa también. Arriba el centro. Lo marca desde atrás el jugador de Alianza Lima. Se para detrás de él y de ahí mira cómo Norby Romero. Balón que viene para Alonso. Atrapó Forsay. Qué fotazo. Somos. Qué bien controló Caldas. A ver si gira bien. Otra vez. Muy bueno lo de Caldas para controlar, para girar, para pegarle. Muy bueno también lo del arquero de Alianza. En 33 minutos, otra para Vallejo, Alberto. Notable lo de Forsay, es buenísimo lo de Caldas. Y eso hace que lo de Forsay sea bueno también. Porque ante dos saca muy bien la pelota. Logra ubicar muy bien la posibilidad de la mecha. Benítez, Rafael que da la orden. Cuidado, viene el centro. No le tuvo fe. Fíjense. Una pelota cerrada. Yo creo que le quiso ir. Le va a dar Soria otra vez en la pelotita parada. Buen centro está. ¡Está! Respondió muy bien abajo. Defiende mal. Alberto. ¿Quién fue? Mesa Cuadra. Y son dos atacando a un. La búsqueda del área. Lo marca cruzado al arco. Es muy buena la respuesta de Forsay. Muy bueno Mendoza. El remate es de tiro libre. Aquí lo demuestra otra vez. Es un balón difícil. Pero ya está. Minuto 31. Se anima Valencia. Cuidado. Tapó bien. Muy bien. Forsay. El Galve le pega a Maime. Balón que queda picando. Le pega a Maime otra vez. Aparece el 2. ¿Cuántas son de Forsay? Tres. Tres.